Señora, pues muy buenas tardes. Fuera de cámara nos acaba de informar que pues, están trabajando aquí en el mercado central a favor pues, de todos los locatarios y toda la gente que viene a consumir aquí alimentos, ya que es el mercado principal de Acapulco Guerrero. Quisiera que nos informara el trabajo que han estado logrando hacer con los locatarios, que esto ha permitido pues ustedes salir adelante. Anteriormente con otros directores pues se quejaban que no se ponían de acuerdo con los locatarios, pero ustedes con más inteligencia, con más trabajo, están logrando que los locatarios trabajen con la dirección del mercado. Quisiera que nos explicara los proyectos que están realizando en este mercado central, por favor. Sí, yo quiero informarle que nosotros, desde que llegamos en el mes de marzo a esta dirección tan importante, implementamos 11 acciones conjuntas de gobierno, donde sobre todo invitamos a la participación ciudadana. La participación de los locatarios es muy importante, que la gente debe de valorar el trabajo y sobre todo sus lugares de actividad comercial, que deben de valorar en cuanto a la atención que tienen ellos como locatarios. Y la autoridad tenemos que responderle con acciones de gobierno muy importantes que les den respuesta. Yo te puedo hablar de dos acciones de gobierno que dan buen resultado. Una de ellas, llevamos 1.995 locatarios donde les hemos entregado sus certificados de concesionarios legítimos, donde el doctor Manuel Añorbe Baños, como presidente municipal, reconoce su actividad comercial y les firma ese documento donde se está entregando a cada locatario, reconociéndole más de 42 años de su actividad comercial en el caso del mercado central. Les vamos a entregar a los 10.000 locatarios del municipio de Acapulco para que cuenten con un documento donde su autoridad, el doctor Añorbe, le está haciendo una entrega de un certificado de concesionario legítimo. Y te puedo yo también comentar un poco de lo que es de la introducción y rehabilitación del drenaje. Hemos hecho un trabajo de manera conjunta, sobre todo en el mercado central y en otros mercados, decirte que la participación de varias direcciones, pues sabes bien que la dirección de mercados tiene que buscar el apoyo de la dirección de Capama, dirección de conservación y mantenimiento, de la dirección de salud, de la dirección de áreas verdes y sobre todo el área, el departamento de mantenimiento de esta dirección muy importante de mercados, y trabajamos de manera conjunta y hemos cambiado más de 300 metros lineales únicamente lo que es el mercado central. Estamos arrancando ya un programa en otros mercados, como es la parte del mercado Durango, y ya tenemos los tubos para darle un seguimiento y una rehabilitación a ese mercado, donde la misma gente también se organiza y valora. Si el locatario no participa, no valora sobre todo la parte que le corresponde como dueño de ese, ahora sí, de ese local, donde el ayuntamiento a través de una concesión se tiene esa oportunidad, pues él, si no lo tomamos en cuenta, siempre va a ser un poco apático. Pero hoy, con la motivación de que todos juntos podemos dar mejores resultados, ellos también están participando. Yo quiero decirte que tenemos muchos mercados donde nos están pidiendo que les ayudemos. Hemos arreglado el mercado de La Garita, mercado de Puerto Marqués, parte del mercado constituyente, con lo que son los techados, y sobre todo tú puedes pasearte el mercado de La Garita, donde apoyado por algunos regidores, también destacar que hay varios regidores que nos están apoyando y le estamos metiendo mano y cambiando sobre todo la imagen. No, pues es muy importante porque pues, se requiere la participación de la ciudadanía para resolver problemas, sobre todo de Acapulco. Entonces, pues es muy bueno saber que están participando y de alguna forma pues, ustedes están colaborando a que lleguen los recursos, se bajen los recursos para resolver los problemas. Pero pues no solamente el mercado tiene necesidad de drenaje, que es muy importante para la limpieza y la salud de la gente. Los locatarios ahorita están cooperando en otras áreas también. Sí, yo quiero decirte que hemos encontrado respuesta en mercados como el de La Garita, de Puerto Marqués, el de La Zapata, el mismo mercado constituyente donde acabamos de terminar gran parte de una galera, donde hoy ya no van a recibir ni sol ni lluvia. Ya quedan cubiertos con un programa que nosotros le llamamos Mercado Sin Gotera. Es muy importante destacarlo porque la gente pone parte que le corresponde y nosotros, sobre todo
la otra parte que nos toca como autoridad, con la mano de obra, con material, pero es un trabajo de manera conjunta. Yo quiero decirte que inclusive la Dirección de Salud ha estado con nosotros haciendo unos lavados muy importantes, limpieza. Hemos desasolvado de lo que son las rejillas y los drenajes, el mercado constituyente como el mercado central. Puedes tú pasearte en lo que es la nave de fondas y la nave de mariscos. Ya rehabilitamos gran parte de este drenaje. Listo, pues son dos muy buenas noticias. Pues todo lo que nos acaba de decir, señor, es muy importante porque dentro del mercado pues hay muchos problemas, pero me dice que ya se están de alguna forma entre todos resolviendo. ¿Hay algo importante que sea verdad que se nos haya pasado? Pues yo quiero decirte que los mercados, sobre todo, tienen ya muchos años de estar sobre estos locatarios. Podemos hablar del mercado central, más de 42 años, el mercado de la Progreso, el mercado que nosotros le llamamos Parazalo Tepito, son mercados ya por el tiempo, igual que la ciudad, pues tiene que dárseles mantenimiento, tiene que dárseles una rehabilitación en el caso del drenaje, para poder ir cambiando aquel tubo viejo que teníamos de cemento por un tubo de PVC. Fabuloso. Pues señor, pues muchísimas gracias. Nomás su nombre y cargo, por favor. Aymar Salgado, director de mercado. Gracias. No, pues yo te agradezco.